El cardenal Brenes indicó que gracias a la solidaridad de los nicaragüenses han entregado $85,154.9 y $1,978,375.13. Todavía falta otra entrega más que queda en el banco. No hemos cerrado porque hay personas que nos han dicho, no, cuando tenga mi salario, cuando tenga mi quincena, yo voy a enviar mi ayuda. Así que gracias, gracias por vuestra generosidad. Y de manera especial, ese gracias en nombre de Monseñor Pablo, en nombre del presbiterio de esa diócesis hermana de Ciuna. Ellos van llevando el apoyo, el consuelo a toda esa humilde gente que están muy adentro de la montaña y que a lo mejor otras instituciones por X o Y motivo no pueden ingresar por los caminos tan difíciles que son en ese sector. Así que, en nombre de Monseñor Pablo, del presbiterio de la diócesis de Ciuna y de este servidor, gracias por su generosidad. El jerarca católico también informó que como consecuencia de la COVID-19 será suspendida la tradicional procesión de la Jornada Mundial por la Paz que cada año realizan los católicos el 1 de enero. Este año no vamos a realizar la procesión del 1 de enero. Sin embargo, estoy exhortando a nuestros sacerdotes y a todos ustedes, mis buenos hijos, a que podamos acercarnos al templo y podamos celebrar ahí una hora santa por la tarde del primero, concluir con la Eucaristía y con la bendición con el Santísimo Sacramento. Así que les agradezco su comprensión, pero todo lo hacemos con el propósito, cuidarnos, cuidar a la persona cercana, cuidar la sociedad. Al igual que la Arquidiócesis de Managua, diversas organizaciones no gubernamentales hicieron entregas de donativos y ayuda a los damnificados de los huracanes, principalmente en la costa Caribe Norte.